Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, depende de dónde nos estéis viendo. Bienvenidos al Zoom de cada miércoles que hacemos eh, a las seis y media hora española. Y hoy tenemos un invitado especial, que es el doctor Ramiro Montaño. Eh, me gustaría que, bueno, que se hiciera una pequeña presentación él. Hola Ramiro Montaño, ya sabemos que te llamo Ramiro Montaño, <laughs> y que nos hablaras un poco de bueno, a qué te dedicas y que... ¿Qué tipo de terapias utilizas? Vale, pues muy buenas noches a todos. He encantado aquí de compartir con vosotros en este espacio tan increíble que me han hablado, que os lo pasáis estupendo, así que he venido con la misma energía y ganas de conoceros. Y nada, pues mi nombre es Ramiro Montaño, soy psicólogo. Y mi especialidad es la hipnosis, la física cuántica y trabajo con desarrollo multisensorial en la parte del el desarrollo del manejo de la mente sobre la materia. Entonces, eh, me estoy centrando en eso, hago mucha investigación en los últimos años sobre física cuántica y el cerebro y todas las capacidades que nuestros sentidos no perciben. Entonces ahí vamos y nada, aquí para acompañarlos, como os he dicho, y disfrutar de, de una tarde de aprendizaje. Bueno, uh, tengo que decir que Ramiro, Ramiro, eh, el doctor Mejía y yo hicimos un curso hace unos meses eh, sobre ver con otras partes del cuerpo. No es bien, bien eh, el veo que del que normalmente hablamos, Sino es eh, ampliar las capacidades físicas y mentales eh, que tenemos todos. Eh, en ese curso estuvo Giovanni, estuvo Pepe también. Y él ha seguido impartiendo este tipo de cursos Pues por Alemania. Bueno, él es, 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 ale, es, es alemán. <laughs> Lo ves aquí rubio, <laughs> con sus ojos azules. <laughs> y, y, y bueno, por Chile y, y por más sitios de, de Sudamérica. Entonces. Eh, me gustaría que explicaras un poco, eh, porque vamos a hacer próximamente también este mismo curso, lo vamos a, a volver a hacer. ¿De qué trata el curso? ¿De qué, qué capacidades o qué, qué beneficios puedes tener haciendo este curso? Bueno, pues en primer lugar, eh, como decía Joana, no, se trata de eh, desarrollo, un desarrollo de nuestras capacidades a nivel mental. No es exactamente el, la visión intra, no extraocular de la que habláis vosotros porque aquí hablamos ya de ir a otros espacios, de ir a otras dimensiones exactamente. que es lo que yo comencé a experimentar a partir de la eh, experiencia aquí con, con Joana. Y, y a partir de ahí comencé a descubrir que más que quedarnos leyendo, viendo aquí algunos colores, algunos estímulos y detalles, podemos pasar a, a otras esferas, a otras dimensiones. Y hay una serie de combinación aquí de, de elementos que eh, nos llevan a ver no solo con, no solo con los ojos o los ojos no físicos, sino con otras partes del cuerpo, ¿no? Ver con la piel, ver con la intuición, ver con... Eh, es una combinación entre, digamos, poder estar en varios lugares a la vez y poder eh, recrearte en, en unos estados en los que podríamos acercarnos a lo que serían los sueños lúcidos, pero no estamos durmiendo, no estamos... No se necesita estar durmiendo para poder avanzar en estos espacios, en estos procesos y poder recibir información. Eh, alguien me preguntaba, ¿no? ¿Tiene que ver con la clarividencia o tiene que ver.? Bueno, tiene que ver con todo. Y tiene que ver con todo porque desarrollamos el máximo potencial a nivel, a nivel neuronal y desarrollamos eh, los 27 sentidos que nos faltan por desarrollar. Entonces es un trabajo que vamos haciendo, vamos experienciando, pero para ello pues tenemos que hacer, desmontar toda una serie de, de creencias, de hábitos y comenzar a desalojar todas esas creencias, hábitos y paradigmas en el que hemos estado eh, involucrados y que no nos permite eh, trabajar todos esos sentidos. Entonces yo siempre lo llamo... Eh, desmontar la dictadura del hemisferio izquierdo y comenzar a dar esa gran amplitud a todas las capacidades reales que tenemos, nuestras capacidades del origen. Estamos en un mundo de resultados, ¿no? Y este mundo de resultados lo podemos cambiar en el momento que nosotros queramos. Así que preguntas y no sé, <laughs> me dejo guiar por vosotros, por vuestras preguntas y ideas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Le gustaría saber algo? Puede entrar directamente, no hace falta que levante la mano. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Sí. Eh, buenas tardes. Hola, eh, María. Eh, A mí me ha pasado a veces eh, que estoy con una persona y es como que estoy en. A ver si me explico. Eh. Me pasa, por ejemplo, con una amiga, ¿no? Eh, que, que somos amigas, pero a veces entramos en una dinámica y eh, hace unos meses yo sentí que, que esta dinámica no era como de esta vida, o sea, que estábamos en una dinámica de, de otro momento y, y eh, no sé, incluso a veces es como que entramos en una dinámica de pareja, ¿no? Pero ella es mi amiga, sin más, y, y es muy difícil como, como salirse, a ver, entender. Eh, o salirse de la experiencia y darte cuenta que estás en, no sé si llamarlo en otra dimensión o, o en otro, no sé, es un poco confuso. Entonces, cuando hablas de, de entrar en otras dimensiones, podría ser algo así. O sea, por ejemplo, cuando estás con una persona, poder distinguir eh, qué es lo, lo del momento presente y si estás sintiendo otras cosas que vienen de otros momentos. Eh, hola, Nuria, pues tu pregunta es fantástica, sí, totalmente, tú lo dices muy claro, son estados de sincronicidad. Sincronicidad hay dos formas de, de vivirla. Primero nos sincronizamos con el tiempo y luego nos sincronizamos con los eventos. A partir de que nos sincronizamos con el tiempo y los eventos, podemos estar en otros planos que no pertenecen a este plano de los resultados, sino que pertenecen a planos mentales superiores, a frecuencias superiores en las cuales podemos desarrollar ese potencial del cual os comencé a hablar esta tarde. Entonces, uno de los ejercicios, por ejemplo, que aplicamos nosotros es aprender a sincronizarnos con el tiempo y luego generar esa sincronía con los eventos. Por lo tanto, tú ya tienes un avance bastante grande tú y tu amiga y por qué se da esa sincronicidad la sincronicidad se da a partir de que nosotros creamos una energía o una frecuencia energética con esa persona y estamos en el mismo nivel en el mismo eh, en la misma en el mismo avance en, el, en los mismos ergios no sucede mucho entre madres e hijos y tú decías bien, no somos, o sea, no somos pareja, pero tenemos una sincronicidad como si lo fuésemos, ¿no? Y podemos ir a otros espacios donde nuestra eh, capacidad creadora o co-creadora se manifiesta en su plenitud. Muy bien, eh, creo que tenías algo para compartir también, creo, algún sí. material. Tengo algún, bueno, es una frase y, y el, el flyer de nuestro espacio ah, de, vale. esta, de vale, nuestra vale. entrevista para, para hacer un poco del análisis. Sí, explica un poco de qué va a ir el curso. <laughs> bueno, pues el curso eh, el curso va eh, comenzando pues en, en la dirección del de desarrollo de todo nuestro potencial, nuestro, nuestra capacidad co creadora, nuestra capacidad de superar eh, el, la dimensión de la materia, o sea, superar la, la tercera dimensión, reconocerla, reconocer sus límites, sus barreras de frecuencia. Y a partir de ahí comenzar a dejar, a permitir que nuestro cuerpo y nuestros sentidos comiencen a desarrollarse, ¿no? Sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de miedo, porque generalmente eh, cuando comenzamos a tener cierto tipo de sensaciones, eh, nos juzgamos, comenzamos a juzgarnos, comenzamos a tener miedo, crítica, y no aceptamos eh, toda esa novedad que comienza a desarrollarse en nosotros. Entonces, uno de esos pasos es aprender a no juzgarnos, a dejarnos llevar por nuestra capacidad, nuestra inteligencia y nuestra inteligencia superior. Entonces, desarrollar eh, lo que nosotros eh, llamamos en la parte espiritual estados de conciencia expandida. Y a partir de esos estados de conciencia expandida, pues, comenzamos a trabajar esa creatividad que podemos eh, manifestar a través de nuestro hemisferio derecho. Trabajando y despertando, activando nuestro hemisferio derecho, pues llegamos a un punto donde eh, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de conciencia se expande y podemos evolucionar. Por ejemplo, en el veo, en, en, en la visión sin ojos, eh, encontramos que los niños, por ejemplo, cuando comienzan a ver, desarrollan su inteligencia al máximo, mm, sí. tienen un potencial eh, para sumar, para multiplicar, para leer, para hacer sí. todas las actividades y la parte creativa. En los adultos desarrollamos la parte intuitiva. Yo escuchaba, por ejemplo, una entrevista que hacían a, a, aquí a nuestro querido Pepe. Y él nos contaba, por ejemplo, una historia que había vivido en Francia, ¿no? Y esa es de las historias que tú puedes adelantarte a los hechos, puede adelantarte a procesos y no son procesos imaginativos, son procesos reales que van a suceder en el futuro. Entonces, ¿qué aprendemos en este seminario también a desarrollar nuestros futuros potenciales? ¿Cuáles son los futuros potenciales? ¿Y eso cómo se puede? Pues cuando... Nos sincronizamos con el tiempo, nos sincronizamos con los eventos y a partir de sincronizarnos con el tiempo y con los eventos, pues tenemos ante nosotros eh, un, eh, eh, tenemos un, una posibilidad de abrir no un futuro potencial como estamos acostumbrados aquí en la tercera dimensión, sino que se nos abren cinco futuros potenciales y a partir de ahí comenzamos a crear. Uh -huh. Comenzamos a crear. Suena precioso, me encanta. Entonces, eh, ¿cómo se llama nuestro seminario? Pues eh, desarrollo ultrasensorial o multisensorial. Y vamos a trabajar a partir de los sentidos que conocemos para despertar a los sentidos que desconocemos. Y despertando esos sentidos que desconocemos, pues podemos volvernos eh, personas viajeras. En el, en el ámbito de dimensionar. Eh, hablábamos de la tercera dimensión, es lo que conocemos, el mundo de los resultados. Eh, la cuarta dimensión es la dimensión simplemente del tiempo. Entonces, si nos sincronizamos con el tiempo... Superamos la cuarta dimensión, al, sincronizar, al superar la cuarta dimensión entramos en quinta dimensión y sincronizados con los eventos podemos crear y atender a esos cinco futuros potenciales. Para llegar luego, eh, la intención es llegar a una dimensión sexta donde eh, se basa en el manejo de la mente sobre la materia. ¿no? Nuestros sentidos nos permiten percibir solo una pequeña porción del mundo exterior. Pero si vamos a percibir el mundo exterior, es un mundo fascinante, un mundo increíble, un mundo de eh, un universo holográfico. Alguien decía un cuento de hadas, un mundo de fantasía. No, no es fantasía porque eh, pero las personas que practicamos este tipo de experiencia de vida... Eh, nos encontramos con que todos vemos y vamos a casi los mismos lugares. Entonces, no es una fantasía porque entonces tendría que ser una fantasía colectiva y las fantasías colectivas eh, son, se dan muy poco. Entonces, eh, es un mundo de exploración y es como, a ver, yo os doy un ejemplo que a veces alguien me, me echaba un poco de bronca pero es como descubrir nuestra propia América, es sentirnos el descubridor de nuestra propia América y comenzar a explorar allí en esas dimensiones utilizando esos cinco futuros potenciales que se nos abren en el mundo de la quinta dimensión. Qué bueno. Y, com y comenzar a manejar la materia desde nuestra mente. ¿Podrías dar un ejemplo, algún ejercicio cortito, así que sea muy breve? Un ejemplo de un, un ejemplo, ejercicio sí. corto, a ver, un ejercicio. Hay alguien que estaba. Ay, perdona. Ya, ya está, ya está. Ya lo hiciste tú. Vale. Un ejemplo de un ejercicio corto. Eh, por, eh, por ejemplo, eh, el otro día hemos hecho algo muy, muy maravilloso con una persona que, eh, 27 años, eh, apareció un cáncer repentino y trabajamos con esa persona desde. Eh, una dimensión diferente a la que estamos aquí, de una dimensión diferente a la de los resultados y logramos ver y definir una serie de circunstancias por las cuales en este momento esta persona presentaba esta enfermedad, ¿no? Y una de ellas era que esta persona había, eh, bueno, eh, su madre en, en el momento de en el proceso de la gestación había tenido mm, dos bebés y uno a, después de un tiempo pues eh, nació eh, por un aborto espontáneo pero el otro se mantuvo en su vientre no y eh, había ahí algo muy interesante que encontramos en este caso y tenía que ver con su hermano que había había sido pues abortado de manera espontánea no entonces eh, se puede trabajar desde ese plano, podemos ver y encontrar eh, resultados en el mundo de los resultados, pero desde fuera. Causas para... Solucionar para entender por qué se dan ciertos procesos aquí en este, en este plano de los resultados. ¿Y cómo se hace un ejercicio de esos? Pues, eh, por ejemplo, el método Yuen es una que Joana es muy, muy buenísima haciendo estas actividades. Me acuerdo mucho de, de un proceso que me hiciste. Entonces, eh, pues, desde eh, trabajando los procesos cuánticos, desde la energía, Trabajando, como yo os digo, desde las capacidades que tiene nuestra mente sobre la materia y los estados de frecuencia en, lo que no, en, lo, en el que nosotros estamos. No podemos, eh, no podemos trabajar sobre una frecuencia superior. Tenemos que estar sobre la frecuencia o igual a la frecuencia del de ser con el que estamos trabajando, por ejemplo. Eh, de, una de una frecuencia inferior, siempre las barreras de frecuencia nos bloquean y tenemos, no, no tenemos la posibilidad. Entonces, un ejercicio también es saber cuál es nuestra frecuencia, saber cuándo cambiar de frecuencia, saber qué, qué tipos de frecuencia hay y cómo se viven esos procesos frecuenciales aquí en esta tercera dimensión y cómo se viven superando la barrera de frecuencia de la 3. Eh, eh, yo sinceramente recomiendo muchísimo el curso. Aparte porque evidentemente lo damos nosotros, pero sinceramente es una experiencia para todos, no solamente para, para los que lo dan, sino para los que lo reciben también, para todos. Se abren nuevas capacidades, entran dudas, porque muchas veces tienes la mente ahí diciendo, oye, pero esto, ¿esto qué es? O esto me lo estoy inventando, o esto da igual, es decir, no hay que poner la etiqueta. Como dice muchas veces Pepe, esto es un ejercicio de imaginación. Simplemente no hace falta ponerle, sí, esto, no, 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 un ejercicio de imaginación. Así le quitamos toda, todo el peso que, que pueda tener cualquier duda. Y, y ya digo, es, es algo que, que sinceramente es digno de, de, de experimentar. Es una experiencia muy, 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 muy... Eh, mira, preguntan aquí ahora también en el chat que cómo saber cómo el, cuál es la frecuencia de uno y de los demás. Bueno, eh, es muy fácil. Eh, yo, yo he escuchado bueno, en muchos, eh, en muchos eh, talleres, en muchos. Eh, ¿Cómo se llama? Lo que se hace en Zoom y en. Es que yo de, de, <laughs> de redes sociales manejo poco. Eh, en lo que se hace en el YouTube y todas estas cosas se habla de las frecuencias y tal. Es muy fácil. Eh, si nos ubicamos en la antigua frecuencia solfegio, en, en la frecuencia musical, Podemos entenderlo y podemos entendernos muy fácilmente nosotros, ¿no? ¿Qué lugares, por ejemplo, visito? ¿Cuál es el tipo de música? ¿Cómo es el tipo de lenguaje que yo utilizo? ¿Cómo se dan esos procesos? Entonces, a partir de esos procesos, vemos nuestros estados de frecuencia, ¿no? Si una persona, por ejemplo, siempre está en la línea catastrófica, sufriendo, dice, siempre se levanta, eh, pensando en las noticias, está viendo la tele, está, pues, ¿en qué frecuencia puede estar esta persona? Claro. Entonces, eh, ahí bueno, ya comenzamos a eh, definir. Entonces, ¿desde de dónde defino yo las frecuencias? Yo la fre las defino desde los procesos, desde el lenguaje musical, desde el lenguaje, eh, el lenguaje que se da a, a nivel holográfico y aquí se define pues desde los mismos lugares en el que estamos y es eh, basándonos en la línea catastrófica. A, pa a partir de la línea catastrófica horizontal, pues comenzamos a generar y a hablar de frecuencias distintas. Y cuál sería eh, la frecuencia en los que están, por ejemplo, yo os pregunto, eh, las personas que están en prisión y que han cometido errores creativos y que han llegado a ser juzgadas y que están allí pagando una pena y que no tienen un arrepentimiento, ¿no? Entonces a partir de ahí podemos comenzar a generar frecuencias, comenzamos a evaluar frecuencias y comenzamos a establecer en qué frecuencia me estoy yo ubicando. Son siete octavas de frecuencia, esas siete octavas, cada octava tiene siete octavas, que es eh, finalmente son 64 octavas de frecuencia. Y eh, tenemos que hilar muy fino para saber en qué octava estamos, cuando avanzamos, cuando retrocedemos, y el objetivo de estas frecuencias es siempre avanzar siempre claro. Y para eso hay que mirarlo todo, hay que mirar el lenguaje, hay que mirar los sitios a los que vamos, hay que mirar nuestra actitud, si me si me agacho en la calle a salvar a, a una arañita que está por ahí pasando, como nos decía el maestro Aurelio, o si realmente eh, paso de todo y tal. Entonces, la frecuencia la podemos medir así. Ya en, en el taller os daré... Daré algunas, eh, algunas eh, formas de cómo establecer esos estados de frecuencia y cómo avanzar esas, esos estados de frecuencia y sobre todo superar las barreras de frecuencia que se establecen para poder avanzar, porque hay barreras de frecuencia que no nos permiten. Por ejemplo, estamos en la tercera dimensión y no podemos ir a una dimensión distinta con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no está preparado. Uh -huh. Para... Es pesado, es pesado y es vibra pesado. Muy, muy lento, sí, vibra muy lento. Nuestro cuerpo atómico vibra muy bajo, muy lento estamos en la más baja frecuencia de la materia. Entonces, tenemos que comenzar a aprender a abandonar nuestro cuerpo y cómo se hace a través de la frecuencia. Sí, es como un ventilador. Yo siempre pongo este ejemplo: cuando tú, eh, cuando el ventilador va lento, tú ves las aspas, está girando y está vibrando lento. Cuando va muy rápido, tú las aspas no las ves, pero sin embargo, sientes el viento que genera, con lo cual significa que sí, que hay un movimiento, aunque no estés viendo las aspas. Es porque el ventilador está elevándose su frecuencia de, de, de velocidad y de tiempo. Exactamente Exacto. así. Exacto. Entonces, por eso el seminario se llama Ver con otros ojos, ¿no? No, es, eh, no necesariamente es desarrollar la visión sin ojos pero sí que aprendemos a ver con otros ojos muchas circunstancias y muchas cosas, sí. y, y sobre todo mucha, mucha información a la que hemos tenido acceso y que no es correcta. Por ejemplo, hay mucha información sobre las dimensiones, sobre el cambio de las dimensiones, cada quien tiene una información distinta, y resulta que es muy, mucho más fácil desde la física cuántica, cada vez nos ponemos mucho más eh, eh, exquisitos con este tema en el sentido de que comenzamos a entender el mundo eh, de la luz, de la energía y las barreras que hay y las subdivisiones que hay en, ese, en esos espacios donde eh, la, lo que nos importa es eh, pues lo, lo micro. ¿no? Estamos aquí en el mundo de los resultados en el que aprendimos que todo lo que es real es lo macro, lo que vemos, tocamos y sentimos. Y ahí comienza la dictadura del hemisferio izquierdo, por eso hay que desmontar esa dictadura, porque lo real no está aquí, aquí solo estamos en un mundo de resultados y lo real está allí fuera y somos una proyección casi que holográfica o aquí estamos haciendo la reproducción holográfica de el estado más bajo de nuestra expresión energética, ¿no? Por eso sí, estamos esto. en un estado atómico. Sí, además fíjate que al final resulta que complicamos todo, absolutamente sí. todo, con la mente. Al final acaba en el resultado siempre es lo más simple, siempre es lo más sencillo, y cuando haces cualquier ejercicio, esto tan simple, esto tan 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 tonto, tan absurdo, pues eso tan tonto y tan absurdo eh, eh, da muchos resultados luego. Es decir, pensamos que no, que todo tiene que ser mucho más complicado, mucho más eh, espectacular, o, y no, 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 es todo lo contrario, el, como la navaja de Oakland, en lo más, el, normalmente la respuesta correcta está en, la, en, la más, en lo más sencillo, en lo más evidente, en lo más simple, y es así. Y esta frase de, de Tesla, pues, eh, pues nos habla muchísimo, ¿no? Eh... Pues ese mundo que percibimos eh, es solo una pequeñísima, sí, una así. pequeñísima parte, es una pequeñísima en nuestro exterior. Es que Los... si no, yo creo que nos volveríamos locos, no tenemos capacidad como para, para asimilar, entender, o sobre todo entender, porque ver, ver sí que vemos, lo que luego no entendemos muchas cosas ahí es, y entonces sí que necesitamos ese proceso cognitivo para entender y es cuando entramos en el bucle de la mente de uy pero esto pero tal pero uf. entonces ahí es cuando nos perdemos debemos aprender a separar la mente debemos desmontar las creencias exacto, exacto. desmontar las creencias y los hábitos eso tenemos que desmontarlo erradicarlo de eh, de nosotros y qué pasaría, se nos cae el paradigma en el que estamos viviendo. ¿Qué pasa cuando se nos cae el paradigma? Dijo alguien, nos quedamos desnudos y a partir de ahí comenzamos a co-crear, que es realmente nuestra tarea aquí. Nuestra tarea aquí es co-crear, no destruir. Exacto. Y Exacto. ahí debemos plantarnos, ese es la nueva la nueva forma de concebir eh, muchas cosas aquí en este espacio, uh -huh. en el que desafortunadamente es un paraíso, pero lo estamos convirtiendo en un desierto porque sí. Pero es que también debemos, debemos aceptar que esté también la destrucción, porque sí. dentro de la, exactamente, es decir, no, 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 no vamos a juzgar, nosotros no nos estamos por encima de, nosotros somos buenos, los demás somos malos, o, no, 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 no. Y, no. o somos muy listos, los demás somos tontos, no, porque entendemos que todo parte, forma parte del todo. En, to en toda la naturaleza, en todo el ciclo de la vida, hay creación y hay destrucción. Si no hubiera destrucción, no podría haber creación, también no habría espacio. Entonces, debe, asimilamos todo eso sin juicios, sin crítica. Neutrales. <laughs> Exacto. Eh, tú, lo, tú lo manifiestas muy bien cuando haces UN. Me acuerdo de alguna, sí. alguna conversación que tuvimos. Y es el, el mundo de las polaridades separadas. Sí. Eh, el, el universo de las polaridades separadas tiene que existir siempre. Siempre tiene que existir porque si no, eh, no hay equilibrio y entraríamos Exacto. en el caos absoluto. Exactamente. Tú imagínate todo el mundo creando. Todo el mundo sí. creando. Sí, sí, y, sí. y que no hubiera destrucción. O al contrario, que hubiera muchísima destrucción y nadie estuviera creando. Y nadie estuviera creando. Entonces, eh, eh, hay ciclos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos, no sé, de, de eso no me, me he informado mucho, pero la idea era... Eh, que entramos en una nueva era en una nueva era espiritual por ejemplo que venimos de una era materialista de un paradigma muy materialista y que eh, vamos hacia una era hacia una época y que son ciclos que se dan aquí a nivel del experimento del, del ser del experimento de la humanidad que siempre vamos de un ciclo a otro de, de, de un proceso a otro y que ahora viene esta fase espiritual y parece ser que es una fase donde nosotros realmente vamos a evolucionar muchísimo, casi que al ritmo de la tecnología, por ejemplo. Ayer escuchaba una, una entrevista de alguien que decía que en el futuro, pues la tecnología, no necesitaremos un teléfono. Yo decía, sí, es que eso es lo que ves cuando, eso es mm. lo que más me enamoró cuando comencé a ir. Al universo holográfico, experimentar el universo holográfico. Allí tú no necesitas hablar ni nada, sino no. que toda la información llega a tu llega. mente. Exacto. Llega a tu mente. Hay un lenguaje eh, universal y, y único, ¿no? Entonces toda la información llega a tu mente y eso es lo que se quiere hacer ahora aquí. Nivel, pero utilizando la tecnología, y no es tan necesario utilizar la tecnología, podemos desarrollarlo a nivel neuronal, desarrollar nuestro cerebro saliendo de la famosa dictadura en la que hemos vivido y hemos permanecido por mucho tiempo. Pero esto antes, eh, esto antes se había desarrollado, en, se uh -huh. supone que en Alejandría, en la biblioteca, eh, había mucha información sobre todos estos temas, esto no es sí. nuevo. Esto no es se nuevo, destruyó. esto ya, esto se destruyó porque convenía, convenía sí. pues que el avance del desarrollo del sistema nervioso central pues se parara un poco porque pues imagínate. <laughs> imagínate el Leonardo Da Vincis por ahí multiplicados, <laughs> <o> este <laughs> y, y que además tuvieran carácter. <laughs> claro, y, y la línea catastrófica entonces no existiría. Y resulta que la línea catastrófica eh, funciona porque es una forma de alimentar. Eh, sí. Es una forma de alimentar, ¿no? Yo lo dejo solo ahí, una forma de alimentar, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, eh, bienvenidos a, a esta era. La verdad que es fantástico experienciar en estos cuento un poco, yo esto lo aprendí con Joana. <laughs> y yo también aprendí lo contigo. Lo desperté con Joana, sí, esto fue una cuestión de encontrarnos en, en un seminario, en una formación, de hablar del tema y de decir, oye, por curiosidad, pues mira, que a mí me han pasado un par de cosas interesantes y tal. Y, y experienciar esto para mí fue increíble. Luego, pues, comienzas a investigar, me fui a Rusia y comienzas a investigar todos los avances que han existido impresionantes. allí impresionantes de toda la vida, pero que no están publicados, uh -huh. que la gente en común y corriente no teníamos acceso a todo ello, uh -huh. porque pues no es no es oportuno, no es necesario, porque como dice Joana tanto Leonardo da Vinci por ahí sí. sería caótico <risa> <risa> para la línea catastrófica, entonces eh, ahí estamos. Eh, uh -huh. En sí, en eso consta el seminario: un poco hablar de todas las capacidades, de todos los sentidos que nos falta por desarrollar y, sobre todo, comenzar a experimentar. Exacto. Con ejercicios súper no, eh, simples. Exactamente. No, no es solamente teoría, sino que hay, hay muchos ejercicios para hacer y para que luego continúen haciendo en casa, por supuesto. Para que no se quede ahí simplemente hecho un cursito y ya está. No, no. Para que tú puedas ir haciendo a tu ritmo, a tu velocidad porque no hay, no hay dictadura del hemisferio izquierdo, simplemente cuando tú quieras, te apetezca y, y vivirás con eso, exactamente así. Y sí, da resultados. De hecho, mira, fíjate, eh, Giovanni es, es, un, es un, una persona que bueno, está en nuestro grupo, ya lo sabes, ya lo conoces tú, Ramiro, sí, sí. Está, es, es, está en el grupo de Telegram. Muy querido por todos, evidentemente, porque es que es Giovanni, no puede ser de otra manera. Y el otro día comenzó, hizo un comentario que dijo: Oye, mira, me, me está pasando algo, a ver si alguien me puede dar una, eh, una solución o una respuesta a lo que voy a plantear. Y es que cuando cierro los ojos, cuando estoy en la oscuridad, bueno, mejor que lo cuente Giovanni, ¿no? Eh, sí, que si está, está por ahí, sí, que nos sí. cuente a ver deja de compartir la pantalla y, 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 y lo invitamos le quitamos a ver dónde está que yo no sé lo has hecho tú ahí está dónde está Giovanni no te escondas aquí está aquí está a ver dónde está Giovanni espera te voy a poner la galería ahí ahí está ahí está Giovanni dale bien chistoso me estaba dando mucho por poner la meditación para hacer la, abrir la glándula pineal y ¿El cada... fortalecimiento? Sí. la vale. El fortalecimiento que tú pusiste. Y se me decía muy chistoso, lo, lo raro es que cerraba los ojos, tengo el cuarto muy oscuro porque tengo un horario, unos horarios de, de trabajo muy, últimamente muy descontrolado, he estado trabajando bastantes horas, pero me dio por, como, se, como dicen en Colombia, pendejaditas de uno, tonterías. Y siempre miraba una luz. Con el cuarto cerrado, con mis ojos cerrados, y era la luz aquí al frente, siempre la luz. La, a las primeras veces me levantaba a mirar qué era. Pero si está oscuro, si está apagado, ¿por qué es esa luz ahí? Y es la parte más clara. Exacto. La idea es uno concentrarse en bregar como que a retorcer los ojos entre dos con los ojos cerrados y mirar esta parte acá. Uh -huh. Pero en esa parte te da esa claridad. Como Exacto. Que ese, como que si tuvieras un, un poquito pequeño. Exacto. En esta parte. A mí me pasó, me, me decían, cuando, yo, cuando me enseñaron el veo, me dijeron, busca la luz dentro de la cabeza. Claro, yo sinceramente, yo lo veía todo oscuro, la verdad. Y yo buscaba pues una luz, dentro. claro, yo me había imaginado un, una bombilla, una luz deslumbrante, y yo decía, pues yo no veo nada. Hasta que al final, a lo largo del tiempo y con la experiencia, me di cuenta de que no es una luz. Es decir, claro, lo interpretas como una luz, pero es busca la parte más clara. Y a raíz de buscar la parte más clara es cuando aparece la luz. Realmente, exacto. Y es en esta parte de acá. Al principio varias veces me llegué a levantar a mirar si, sí, pero dije, si tengo el cuarto tan oscuro, ¿por qué tengo esa luz ahí? ¿De dónde? ¿De dónde? De afuera para adentro. O sea, imagínate que en tu cuarto tengas una luz al frente, uh -huh. pero digo yo, tengo los ojos cerrados, tengo el cuarto con unas cortinas que, o sea, se le llaman oscuras, ¿cómo es para cubrir? 4, uh -huh. sí, de, de, le llaman cortinas de noche o algo así. Y yo, pero esa luz. Y fue cuando un día ya, ya empecé a concentrarme bien y a mirar, y dije, claro, viene de acá. Claro. Y que no sé qué es lo que me está dejando ver. Uh -huh. Pero la claridad sí la tienes. Es muy, muy bacano, nomás que se siente muy raro. Sí. Al principio, claro, sí. porque sí. varias veces abría los ojos y decía, es que tengo los ojos cerrados. Sí. Tengo el cuarto oscuro. ¿Por qué estoy sí. viéndolos? Además, yo recuerdo las primeras veces con Ramiro. Ramiro a nivel físico lo pasaba mal. Es decir, era agotador. Eh, incluso tenía, se le revolvía el estómago. Bueno, cuéntalo tú, mejor. Sí, sí. Al, realmente al comienzo tienes muchos mareos, tienes náuseas, tienes que ir a, a devolver. Eh, y tienes molestias como si algo dentro de ti no funcionara bien, tanto que me tocó llegar a hacer una limpieza hepática profunda sí. y a partir de ahí comencé a fluir mucho mejor y comenzaron a ser muy, eh, o sea, los, mmm, los síntomas que te dejaba esa apertura comenzaban a ser mucho más llevaderos porque llegamos a un momento en que además del cansancio físico y mental, sí. Eh, era un cansancio emocional, una situación que eh, estabas diciendo qué está pasando en mi vida, ¿no? Como si pasara todo lo contrario, como si comenzaras a morir, ¿no? Sí. Esa sensación de que de ayúdame malestar, y sí. que no puedo más, que estoy agotado. Y luego cuando lograbas entrar en ese proceso, en esa luz y comenzabas a hacerla crecer, comenzabas a, a ampliarla, pues desaparecía. Y el bienestar era eh, era un elixir, ¿no? Era una cuestión de que cuánta energía, cuánta potencia, ¿no? Uh -huh. Pero al comienzo es una lucha bastante grande, porque yo tenía que llamar a Joana a veces hasta horas inoportunas <laughs> porque me pasaban muchas cosas sí, como claro. de de perderme de sentir caer en un vacío de encontrar muchos túneles y no saber por cuál espacio ir eh, toda una serie de circunstancias de estar desubicado a nivel físico también es decir en sí. tu día a día sí Total, entonces toda una serie de circunstancias que comien comienzan a afectar eh, tu, tu, tu vehículo atómico, ¿no? Y a partir de ahí comienzas a decir, ah, es que hay unas barreras de frecuencia. Y a, ahí apareció el término barreras de frecuencia. Es que sí, si me pues pongo es, en esta es, frecuencia... Eso es justamente la respuesta de una a Clau que pregunta, ¿a qué se debe ese malestar físico? Ahí a, está. Las, a superar las barreras de frecuencia. Si tú superas la barrera de frecuencia, entonces ya... Eh, tu cuerpo atómico, tu vehículo atómico se estabiliza y Exacto. tu ser energía comienza a fluir en esa otra frecuencia superior, habiendo superado la frecuencia atómica. Exacto. Ahí está la respuesta a, a la pregunta de, de Claudia. Entonces, ahí te das cuenta que existen unas barreras de frecuencia y que esas barreras de frecuencia son las que no nos permiten Ajá. fluir, cambiar de escenario. Cuando sí. aprendes a cambiar ese escenario y lo superas y no te deja llevar del miedo, porque resulta que es que nos da un pánico total. Sí. A mí me daba pánico. Yo tenía que llamar, Joana, por favor, mírame, hazme, ¿qué hago? Eh, me estoy perdiendo. Un día le dije, oye, si me pierdo, por favor, búscame. Sí. Búscame, porque yo sí. sentía que me perdía, que me iba a perder de este plano. Entonces yo decía, por favor, búscame, ¿no? Entonces es esa, esa superación. Y luego me di cuenta que para poder superarlo tú tienes que estabilizarte. Cuando Exacto. entras hacer todos estos ejercicios, estar en una frecuencia superior, vibrar eh, de Estable, una manera. Centrado alta y equilibrado. Y Exacto. a partir de ahí comienzas a fluir y todas esas cuestiones que te afectan tu cuerpo atómico desaparecen. Sí, es lo que tú dices, es una barrera. Sí. Es como salir de la Matrix, porque no es realmente lo de salir de la Matrix, pero sí es como, como un, una barrera, es cierto. Exacto. Eh, Pepe quería... Ah, bueno, Ay, eh, sí. Giovanni, sí, que sigue. Yo voy a decir parte de mi sensación. Algo me ha pasado muy raro. El cansancio que no duermes en la noche. Es un cansancio muy, muy, muy fastidioso. Porque sí. el tiempo no lo sientes. No sientes el tiempo tú piensas que son dos tres minutos pero cuando menos piensas ya la alarma te está sonando para despertarte otra cosa te sientes como que tú dices durante el día la batería me la bajaron o el corazón no me está funcionando bien pero no es un dolor es algo muy, muy una sensación hay que decirlo así muy asquerosa sí sí sí, muy, sí. yo hay veces llegaba a pensar será que ya me estoy muriendo ¿Mm? Sí, sí, perdona. Sí, sí. Te bajas, o sea, sientes algo como que el corazón ya no es el mismo, no, te, no es dolor, no hay ningún dolor, pero es como un cansancio y una, un, un malestar que no, es, no estás ahí, no, como que no te sientes. Y por ejemplo, a mí me ha tocado, no tanto en el hospital, cuando estoy trabajando en el parqueadero, la cantidad de gente y los empiezas a ver diferente empiezas a ver la energía... Exacto, más que la persona ves a la energía, ya no ves a la persona, la no ves es, la personalidad, mejor dicho. Sí, es cuenta de uno en diez que tienen una energía muy bonita, pero de resto... Sí. sí. A mí ah. todo lo que tienen, este tiene esto, y esto, y esto, y eso... Exacto. Como que llegan 200 300 personas, o hay un grupo de gente, la mitad, es asqueroso, hay que sí. decirlo. Sí, sí. A mí, yo precisamente, eh, a ver, yo me considero en mi grupo, de decir, en mi, en, mi, en, mi, en mi entorno, creo que soy una persona bast creo, eh, bastante abierta y soy muy comunicativa y tal, pero a mí no me verás en un grupo de gente fuera, ni. ni no, 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 no puedo, es decir, no. me uff. Por eso, porque yo creo que te vuelves un poco hipersensible y llega un momento de que te afecta mucho, te da, eres más consciente de que te afectan muchas cosas de los demás entonces procuras un poco como poner un poco de, de distancia porque sí, al menos yo personalmente ya a mí me pasa ¿eh? sí yo, yo llegué a pensar ¿eh? por qué me metí en esto no porque luego comienzas a ver lo que dice Giovanni comienzas a ver de 100 personas dos sí, tres con una energía tal y tú dices pero eh, en dónde estoy yo en qué exacto. espacio en qué espacio y cómo vibrar con la gente, cómo llegar a vibrar con la gente. Ajá. Entonces, comienzas a tener una lucha eh, sí. para poder comunicarte con todo tipo de gente, eh, cuando puedes ver su energía, cuando puedes ver, y entonces uno de, de los secretos de las recetas es eh, observar lo que la persona hace. No uh -huh. lo que la persona dice. Exacto. Y entonces a, par a partir de que observas sí. lo que la persona Desconecta dice, de lo que digas. Sí. Comienzas a desconectar de lo por que digas. Por eso dices. muchas veces en el método, en el método de, dímelo en una frase con cuatro palabras. Y a mí el resto de lo que me diga realmente me está entrando por un oído, me está saliendo por el otro. Me está sobrando absolutamente todo. Porque eso es lo que la persona cree. Es la interpretación de ella. Mira, están haciendo preguntas en el chat y preguntan si el curso es para todo tipo de personas o previamente hay que estar preparado en algo. Es, el curso es para todo tipo de personas. No hay ninguna preparación o no, eh, puede ser, eh, eh, bueno, para niños no, porque hay alguna no. partecita de, de sí. temas que, que no, los niños no lo podrían entender, pero eh, es para todo tipo de personas. Todo tipo y... de persona puede acceder a él. ¿También preguntas es online? Es online, sí. Es, Totalmente. Eh, sí. El día 12 y 13 es online. ¿Y que si para todos hay malestar físico o no para todos? Generalmente sí. Todas las personas con las que yo he trabajado y con las que he experimentado y también ya son especialistas en, en esta experiencia, eh, pues con las que he compartido y les he preguntado, todos comienzan a tener malestares físicos sí. porque hace parte de superar esa barrera Exacto. física, esa barrera de frecuencia. Y luego no solo físico, sino también de tipo emocional, de tipo psicológico sí. y, y de todo tipo, porque hay que superar y hay que equilibrarse. Crisis ¿Tienes? existenciales, que le digo yo. Exactamente, <laughs> sí. Sí, porque darse cuenta de que estamos en un mundo de resultados, que somos una proyección holográfica de la más baja eh, manifestación del, de la energía y todo eso, no, pues sí. nos cambia todo el paradigma, ¿no? Imagínate que con esto pues se rompe el paradigma, se rompen las creencias. Se rompen claro. nuestros hábitos. Pero lo bueno es que te está, está, es decir, estás tú, está el, el, el doctor Mejía, está Pepe y, y estoy yo, para que cuando pase eso, y decir tranquilo, no pasa nada, no entres en pánico, que esto no. es normal. Porque, claro, si tú sueltas así a la persona y pa pasa por todo ese proceso solo, como nos ha pasado a más de uno, Uf, dices, Dios mío, me estoy volviendo loca, ¿qué me está pasando? O voy a llamar a Ramiro, que es psicólogo, por favor. Pero, pero sí, sí, eso sí es cierto. Sí, sí, es, es el proceso no, eh, no es fácil, no es complejo, siempre, Exacto. siempre y cuando... Eh, 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 entendamos la parte teórica, entendamos los procesos de, de por qué esas barreras de frecuencia. Por ejemplo, eh, con Joana al comienzo teníamos una pequeña discusión de por qué cierta teoría, ¿no? porque Joana mm. es muy práctica, Joana sí, es de, sí, de ir sí, es a hacer cierto. las cosas y Pero yo no, soy es muy de, yo soy de muy explicarlo, de, exacto, de sí, ponerle conciencia, ponerle conciencia, ponerle teoría y explicar eh, ciertas cosas teóricas para que las personas puedan estabilizar en todos los aspectos, entender y de ahí comenzar esas prácticas, eh, perdiendo el miedo, perdiendo la ansiedad claro. a, a perderse, como sí, me sí. pasó a mí, porque a mí nadie me había explicado nada sí. de esto, ¿no? Mira, pregunta también Satia, eh, eh, ¿es necesario hacerse una limpieza así como la que comenzó? Eh, ¿Qué hizo, por ejemplo, de hígado algún tipo de limpieza para que no impacte demasiado ese malestar? Eh, a mí me vino muy bien, entonces sí. yo la recomiendo. Yo recomiendo a la gente que si comienza a tener síntomas fuertes y mareos y todo eso, que hagan una limpieza. Lo mismo hacemos una limpieza de glándula pineal, lo mismo sí. hacemos una activación, lo mismo hacemos eh, eh, un fortalecimiento uh -huh. desde los fortalecimientos que hace Joana a través del método Juan. Y hacemos toda, todos los ejercicios básicos para que todo Exacto. esto pues, eh, se vaya atenúe. superando. Exactamente, sí. se atenúe y que no sea tan... tan y, y sobre todo tener conceptos, ¿no? ¿Qué me está pasando, no? No, me estoy enfermando. No, es que estoy superando Exactamente. una barrera de frecuencia, la frecuencia atómica. Ah, no, es que ahora estoy superando la barrera de frecuencia entre el mundo holográfico y el Exacto. mundo de los resultados. Ahí tenemos que tenerlo muy claro para poder avanzar y desarrollar esa capacidad. Pepe, ¿nos querías decir algo? Desde hace rato no te hemos dejado sí, participar, sí, por lo Por favor, el micrófono no. es todo tuyo. Gracias, es que la estrella hoy eres tú. <laughs> ¿Dónde estás, Pepe? Qué que malo. no te veo, a ver. Y, y lo, Voy que a quiero, lo que quiero decir, muchas cosas, pero hay dos cositas muy interesantes y la clarividencia fue uno de los resultados de ese curso para mí. Y me pasan cosas que no explico, y a los dos o tres días me pasan y digo, ah, esto fue lo que me pasó. Eh, pero una, una cosa importante es que yo trabajo desde el punto de vista espiritual y Ramiro es eh, eh, físico cuántico. Siempre tuvimos esa discusión. Sin embargo, estoy llegando a la conclusión de sí. que se complementan. Exacto. Una de las cosas, por ejemplo, que los espíritus dicen es que el mundo real es allá arriba y que esta es una simulación, este es un acto, una comedia. Y ayer tuve una, una terapia donde una persona se suicidó en otra vida y le estaba afectando en esta vida. Uh -huh. Cuando se suicidó por el amor de una muchacha que no fue comprendido, los padres lo separaron porque eran de diferentes clases sociales, y él terminó suicidándose. Cuando llegó allá al mundo espiritual, le pregunté qué tenías que aprender, me dijo aprender a, a la soledad, a la luz, lo que sea. Y le dije y allá has visto a esa muchacha y yo sí y yo, cómo así sí somos amigos dije, llámala y vino o sea que estaban representando una comedia bueno es que realmente no son vidas pasadas yo ya no lo veo como vidas pasadas son paralelas o, o simultáneas podríamos decir porque es que eh, está pasando muchas cosas en muchos momentos y en muchos planos y en muchas dimensiones que tienen un nexo en común y es en eso el común, es lo que nos afecta en según qué momento de, nuestra, de esta existencia, de este plano. Una cosa que quería, yo dije que no me había dado ningún malestar, realmente sí me dio un malestar y yo consulté con Ramiro varias veces, fue la tinitus. Al tinitus. La, la cuestión en el oído. Y resulta que haciendo un curso de mediomnidad recientemente, dice que a medida que va subiendo en Exacto. el nivel espiritual. Tú vas a sí. sentir tinnitus, es la vibración tan alta que te tienes sí. que acostumbrar. Exactamente. Hay do, dos motivos según el método Bien por el cual puede ser el tinnitus. Uno, estás escuchando otras partes de tu cuerpo y otra, estás escuchando otras frecuencias y estás dejando esta frecuencia o bien estás conectando con otras frecuencias. Sí. Eh, claro, es que además el tinnitus es como una frecuencia, es decir, es como un pi, como un, como sí, un sonido. Yo... Joana, yo, eh, yo creo que todos los que están aquí han sentido algún momento sí. como si te entrara aire por el oído, sí. como si entrara una información que pasa y a veces sale por el otro, a veces se queda. Sí. A eso hay que ponerle muchísima atención. Esa es una de las cosas que comienzas a sentir y a desarrollar con mucha sí. claridad hasta que te llega información a través de esos Exacto. procesos. Pero muy la información te llega así, clara, total. Tú, sí, total. Pero, pero tú no ahí no buscas cómo he llegado a esta información, simplemente no, 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 está, no. simplemente está. está es tú, pero tú ves esto, pero tú ves lo otro que me pasó, no, yo no veo nada, decir, yo no tengo una, una bola donde vaya a ver el pasado, no, 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 no. no, no funciona así, no, no es una cuestión de, 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 yo no, al menos en mi caso, no es así, simplemente conectas con esa persona ¡pum! y está aquí la información, no me con... voy a preguntar nada más. Y como dice Pepe, ¿no? El tinnitus eh, se desarrolla a partir de que comienzas a subir tu frecuencia. Y yo le decía, Exacto. la forma de saber, de curar el tinnitus, es utilizando la, la llave. las sí. llaves de la frecuencia el solfegio, ¿no? Los Exacto. tenedores estos. Entonces tú coges y comienzas a calibrar y comienzas a hacer todos los ejercicios de calibración. Y llega el momento en que tú... Eh, te sincronizas con la frecuencia perfecta y a partir de ahí comienzas es. a. Mira, comienza es una buena a, manera, Fa, también muy, muy buena de descalcificar la pineal. A, a desaparecer también, ¿sí? el tinnitus. Bueno, ahí. el tinnitus realmente no desaparece, sino que el canal Exacto. comienza a ser inaudible, casi que digo invisible, inaudible para nuestro cuerpo físico, pero sigue ahí, que es un canal de información que te conecta con una frecuencia superior. Exacto. Ahí está está la clave de esto Deja por, de eso molestarte. De, por eso desde la época griega utilizaban eh, las frecuencias solfegios para curar el tinnitus en, en si buscáis en YouTube de cómo curar el tinnitus con, con los tenedores de solfegio, por ahí encuentran eh, avanzados ejercicios mm. para hacerlo pero no es curarlo es que tú entres en la frecuencia y a través de esa frecuencia deje ser audible deje ser molesta y se convierta en un canal de comunicación a nivel exterior. Perfecto. Muy bien explicado. Es que te expresas como nadie. Yo te admiro, de verdad. No tengo... Es que somos el complemento perfecto porque te encanta expresarte, lo <laughs> haces muy bien y yo perfecto. no tengo ese don de palabra y yo soy más pam pam. Venga, al, al lío. <laughs> Me encanta, me encanta. Bueno, bueno comencé bueno. como maestro de preescolar, ahora soy universitario, así que algo, <risa> <risa> algún aprendizaje, algún aprendizaje te, tengo en el mundo de la comunicación y de, y de experiencia con esto. Y a mí me encanta trabajar contigo porque tú eres la parte de ir mucho a los ejercicios, mm. ir mucho a la parte práctica y, y es genial trabajar eh, contigo. Giovanni, tienes la mano levantada, ¿quieres decir algo? Sí, una, o sea, en el caso mío, todo lo baso en el caso mío. Vinitos pasa de vez en cuando, como que quedas embombado con la cabeza, sí. pasa muy seguido. Sí. Algo que me pasaba mucho, no me ha vuelto a pasar desde ese tiempo, y tengo un cementerio aquí al lado, gracias a Dios no me pasa. Era ver, ver a aquellos amiguitos que siempre están por ahí rondando. Y los, tuve un tiempo en que fue mucho, mucho que los veía, los sentía, ya desde un tiempo para acá ya no los veo, pero siento la, como que esa energía de, de los que estamos vivos, en pocas uh -huh. palabras, no, uh -huh. no de los que se fueron porque ellos se basan en nuestra energía, yo creo, utilizan nuestra energía. Ya desde hace tiempos no, no siento, no los siento, no los veo. Nos echas de menos, ya ni te escriben, ni te llaman, ni te... No te, llaman. <laughs> te, 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 pongo, te pongo un ejercicio, Giovanni. Mira, eh, siempre que te pase esto del tinnitus y del embotamiento de cabeza, eh, esté atento qué respuesta te ha llegado para tus preguntas que de tu vida que no has resuelto. Y verás que ha llegado alguna respuesta y ha solucionado alguna respuesta. Eso lo hacemos mucho en, en, en un trabajo, de, en un ejercicio. Y es cuando se siente ese, esa sensación que entra por el oído, esa, esa, esa potencia que entra, que, que es una energía, y luego a los pocos minutos o a los pocos días eh, encuentras una respuesta a algo que llevabas tiempo eh, queriendo encontrar esa respuesta. Ese es, una, ese es uno de los, de los ejercicios que eh, podemos comenzar a hacer estar súper atentos, ¿no? Hoy me ha pasado, entonces te lo apuntas en tu en tu bitácora, en tu agenda y te apuntas, hoy ha pasado, a qué hora y tal y miras que días después de la nada aparece la respuesta a algo que estabas buscando. Mira, dice Bea, uy, pues yo me quedo más tranquila porque pensaba que los pitidos eran por las antenas. Eh, y Stephanie dice que, que ella lo que, lo que siente es como una corona, una vibración en los dos hemisferios y siente como si tuviera un vacío que le succionara la corona. Eso es sincronicidad de, de tus hemisferios, están sincronizados y a partir de ahí pues tienes que comenzar a utilizar tu inteligencia. Se están equilibrando, así que, exacto. Así que utilízate úsate eh, porque si no la vida te lo cobra así que a trabajar muchísimo con ello vale alguien más tiene alguna pregunta vamos a ir acabando porque ya hemos pasado una hora y el resto sí que no se va a grabar no va, no va a ser, no va a estar opcional para, para lo siento mucho para, para el chat eh, de todos modos cualquier información eh, ramiro creo que se va a meter en el, en, en el... Me abriré Instagram, porque es que no, yo no tengo no, Instagram, Instagram. No, Instagram, no, Telegram. Ah, vale, vale. Bueno, vale. El Instagram. Y si no es igual, vale. ¿eh? escucha, Ramiro, que ya tienes bastante frentes abiertos, como, a ver, como vamos a estar juntos, cualquier duda me lo preguntáis en el chat y yo os contesto, y si no lo sé, le pregunto, le pregunto a, a Ramiro. ¿Vale? Eh, ¿Alguien quiere decir algo más antes de que dejemos de grabar? Eh, sí. Cris, adivina. Yo. Sí, es que no sé si se me oye porque estoy Sí, en se te oye, se te oye ah, muy vale. bien. Vale, es que lo, lo he puesto ahí en el escrito, pero a ver, yo quiero preguntar si es posible que se haga un curso y no sea tu momento de, de realizar ese curso y no te valga para nada. Por ejemplo, testarlo de alguna manera que tú estás preparado para recibir ese curso estar no, siempre muy se muy puede mejor. testar entonces eso eh, la experta en el testaje es aquí claro. Joana siempre lo siempre te puedes testar y no hay nada mejor que escuchar tu corazón así ¿Qué? de sencillo si te late te late si no te late no te late es así no hay más no, no, y el, re, el resto no, no, no. es mente ¿Me no, oyes? Es que no, no, es que no, ya no, no he oído lo que has dicho. Vale, que el, el mejor testaje en este sentido es tu corazón. Si te late o no te late. Es decir, ver, si, te, si, si quieres hacerlo o no quieres hacerlo, no hay más. Es decir, aparte, no te preocupes que hay oportunidades. Es decir, si no es para ti en ese momento o si no es para ti, ya te pondrá la vida eh, lo que realmente sea para ti. Es decir, no tenemos por qué comernos toda la comida de golpe. Eh... Sí, es que la sensación mía es vale me late pero y, cómo te diría eh, estoy preparada realmente es mi momento ahora eh, yo he hecho algún yo no he hecho nada en esta vida qué dices <laughs> no nada? De, bueno de, de cursos y esas cosas hice un curso con de estos cursos con Susan Powell no sé si sí. alguna vez sí, sí, sí. estuve con ella también sí. y bueno estuve con bueno haciendo sanaciones y esas cosas como dice Pepe, imaginándome, ¿no? pero um, luego lo dejé por, por cuestiones que por me lo ocurrieron, que sea. cosas da y igual. lo dejé, ¿no? Entonces, yo pienso, bueno, lo hice, pero realmente valió la pena claro. para algo. O... Claro, sí, es no decir, tú al menos, primero ya tienes esa información, segundo, en el momento que lo hiciste, algo cambió en ti. Algo, aunque tú no lo no, no seas consciente o no, o no lo percibas, pero algo seguramente cambió en ti. Aunque sí, es que Y lo que, sí, lo que tienes es exceso me de mente. Y además no es tuya. Sí, sí no digo que no, tendré, tendré mucha. Pero lo que, lo que me ocurre es, por ejemplo, pensar, ¿no? Vale, yo he tenido que venir a esta vida para algo más que tener hijos, trabajar y. Claro. ¿Sabes? Sí. Y ser ama de casa y. No sé, es como me da la sensación como que me falta algo siempre. Claro. ¿no? Que, que, te, que yo tengo que hacer algo más. Y algo más que sea para, para aportar al mundo. Vale. O sea, no, no solo para los míos, sino para... Yo creo para que más. Pepe te puede, te puede dar una respuesta más, más concreta. Y sí, después de la terapia eh, vas a estar preparada para el curso, no te preocupes. <laughs> pues <eso. risa> Pepe. <risa> lo, <risa> lo tiene no claro es que le he visto la cara oh. de que le, lo tenía claro Pepe nos deja nueva no a ver Pepe bueno ya habéis visto el trabajo que hace es decir no sí. no además no esconde es decir no hay mucha yo alguna vez le he dicho, le he recomendado a alguna chica eh, Creo que sería interesante que vieras a Pepe y me ha dicho, ya, es que yo eh, me da un poco de miedo la hipnosis porque no vaya a ser que me pongan programas o me metan información que me puedan manipular luego o que me saboten la mente. Digo, mira, pues por eso no va a haber ningún problema porque él graba todas las sesiones. Luego, si quieres la publica, si no, no, eh, pero para que tú veas que no hay trampa ni cartón, es decir, que no hay allí nada. Nada extraña. Además de que se tiene un concepto de la hipnosis que es totalmente error, error claro, eh, totalmente, claro. y que tú no, piens, claro. no tienes voluntad y que pueden hacer contigo todo eso es error, error total, es decir, total. Y no te preocupes que si Pepe te pone un programa en hipnosis yo te pongo, yo te hago una hipnosis para sacarte de la hipnosis <risa> 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 ¡Muy bueno! <laughs> Disculpe, sí. tengo una pregunta así rápida, sí. Ay, me, me usted encanta. dice que los dos hemisferios se, se me están sincronizando, que mm. yo debo de trabajar, ¿qué tipo de trabajo tengo que hacer para arreglar eso? Eh, trabajo, arreglar eh, eso, eso no es ningún problema. Eso es, eh, una dicen por ahí, una bendición, claro. desarrollo <laughs> creativo al máximo, en todos claro. los aspectos, eh, artísticos, de evolución, de desarrollo espiritual, eh, aprovecha mujer que estás de rebajas claro, <laughs> claro es que cómo puedo que... arreglar eso no, no no lo arregles no no no, <laughs> no lo tú arregles. Eh, trabaja tu parte creativa trabaja claro, tu parte eh, espiritual es tu momento de, de si abrir te apetece pintar dibujar hacer manualidades escuchar música crear música escribir todo eso es la parte creativa Aprovecha, aprovecha que estás on, on fire. Sí, porque noto también cuando algo le interesa eh, estas partes se ponen wow, extremadamente activa, como que está poniendo atención. Ahorita los claro. Que Tra, trabaja tu crecimiento espiritual. Yo claro. te recomiendo que trabajes tu crecimiento espiritual. Es un momento de estar despertando en, en en este plano. Y estás okay. eh, superando este plano atómico. Así que eh, ya quisiéramos todos llegar en algún momento sí. y expandir esa conciencia y, y, y esas sensaciones que tú estás viviendo. Aprovechalo le, al máximo. Y le mandé dos videos a usted de lo que grabé ayer. Ahí lo vale. mandé. Ok, Perfecto. gracias, Bye. Gracias. Eh, encantado. A ver, Crispa Divina, eh, ¿te queda? Ah, bueno, no, Marta. Marta Aguado, creo. Claudio dice: si te ponen un programa, será uno mejor. Ah, pues bueno. <laughs> ah vale, pues lo había leído mal. Había... <risa> claro, <risa> será uno mejor, claro, sí, sí. A ver, Marta. Hola, Marta. ¿Se oye bien con esto? Sí, se oye bien. Vale, pues mmm... al iniciar la reunión, a los cinco minutos, me ha empezado a entrar un AM. <laughs> Sí, sí, sí. Un hambre, pues come, muchachas, eso, no es eso tiene solución. Mucho, mucha hambre, que no se quitaba comiendo. Y hasta que me he empezado como a, a hacer Reiki para coger mucha energía y ya está. Y digo, no sé, la potencia que tenéis, que me pedía el cuerpo, sí. la pregunta sí, sí. Es esa, me pedía el cuerpo subir la energía. Aquí, aquí hay... Aquí hay, aquí hay gente muy potente y eso te lo puedo decir Pepe pero no solamente nosotros como sino en el grupo en sí hay gente muy muy potente sí. muy potente de hecho además cada vez más porque yo me van a salir unos músculos y unos brazos de darle a la barra <laughs> eh, no sé la, qué ener todos. la energía que se percibe la verdad que es súper agradable yo me siento como si hubiese estado siempre aquí con vosotros y, y es una energía verdaderamente eh, muy, muy fuerte, con, con mucha calidad. Sí, exacto, mm. es lo que buscábamos en el grupo, que hubiera armonía, equilibrio, centrado y equilibrado. <laughs> no hace falta que haya mucho, simplemente que sea de buena calidad, exactamente. Y luego tengo una pregunta que no sé si me podéis ayudar, es que alguna vez he soñado que me voy a un sitio que me tienen que enseñar cosas, pero no me las pueden enseñar porque cuando llega aquí me voy a olvidar de todo. Y como que tengo que mmm, hacer algo para recordarlo, pero es que no. Bueno, es, eso, eh, ahí sí que te puedo ayudar yo. Espérate que te lo. Voy a ver si me pongo. Vale, mira. Eh, cuando tú quieras acordarte de algo, hay un truco muy fácil que es, eh, en kinesiología. Te haces con el dedo pulgar, te haces así, desde el centro de la frente hasta el nacimiento del pelo. Esto lo utilizamos los kinesiólogos cuando vamos buscando eh, información que está dentro del, del inconsciente y es como poner banderillas para luego saber ir hacia atrás y, y tener un punto de referencia. Si resulta que el, eso que te han marcado, dices, oye, pues, pues realmente esto no es lo que yo quería graba, eh, grabarme o, o recordar, no pasa nada. Eh, me levanto, haces este gesto desde abajo, justo del pecho, y haces un, un gesto seco hacia el pubis, hacia abajo. Esto es borrar, borrar la banderilla que acabo de poner. Y mm -hmm. para grabar, que esto sí que si lo grabas no lo puedes quitar, es esto: eh, para hacérselo uno mismo, tocar estos dos puntos. Que se, hay dos meridianos aquí que son muy importantes. Cuando tú quieres grabar algo, cuando yo acabo una sesión, muchas veces, cuando que se queda esa sensación de paz y esa sensación de, de placer, lo que hago es para que el, el, el cerebro lo recuerde. Aquí sí se graba y se graba. Pero esto es para poner puntos de referencia. Vale. Eh, no my... Marta, eh, okay. pero yo tengo una pregunta para ti sobre tu pregunta. Eh, ¿Esto que te sucede, te sucede mientras duermes o despierta? Bueno, despierta también tengo problemas de memoria. Si es, sí. si es mientras duermes, haz el siguiente ejercicio. Eh, vas a buscar tus manos en el sueño, te concientizas de tus manos, ¿vale? Comienzas a tocar todos los objetos que hay allí para que esos objetos se vean total, cada vez más reales, se materialicen y a partir de ahí tú comienzas a hacer la programación que te ha dicho Joana. Uh -huh. Utiliza Mami. tus manos para hacer el ejercicio aquí y grabas todo lo que ves en el sueño y además lo puedes modificar todo lo Exacto. que encuentras allí en uh -huh. ese proceso de sueño. Esto sería eh, lo que sería un introductorio a un sueño lúcido. Sí. Entonces, eh, lo ideal es eso, buscarse las manos y tocar todo lo que vayas viendo y si encuentras un objetivo que te llame mucho la atención no te fijes demasiado tiempo en eso mirarlo de reojo no Exacto. mirarlo directamente porque desaparece porque entonces eh, la intención de la energía comienza a modificarse ahí lo que hay que hacer es que se vuelva más real más eh, más resultado no más, estamos en el mundo real, entonces, que se vuelva más resultado, se materialice más. Ramiro, discúlpame, tenemos, tenemos que despedir a Pepe que se tiene que ir. Bueno, ¿Sabe, Pepe? fatal. <laughs> Gracias, Pepe. Y tenemos Adiós. que ir cortando también, porque Ay. luego pesa tantísimo el vídeo que... Vamos, la última pregunta. Y ya eh, creo que Marta tenía... Marta, tenías la mano, tienes la mano levantada. Marta, sí, hace la ah, vale, sí, no sé quitarla ahora. Ah, vale, ya te la bajo yo. Ya está. Gracias. Vale, la última pregunta. Nos vemos. Y si no hay, pues oye, pues ya lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos por participar. No os vayáis todavía, que aún no ha acabado. ¿vale? Y, y bueno, espero que os haya gustado. Eh, Ramiro es un es un invitado mmm, excepcional. Bueno, más que es un invitado, es un amigo, como Giovanni, como Pepe. Entonces, ha sido un placer compartir este espacio con todos vosotros. Y nada, espero que os haya gustado. Ahora continuamos. Muchísimas Hasta luego. gracias y ya nos veremos pronto. ¡ hasta luego !¡ hasta Dios